Ya es hora de iniciar. Hola, ¿qué tal, amigos de Vente a Canadá? Estamos nuevamente en estos webinars totalmente en vivo desde Canadá, por supuesto. Y el día de hoy tengo yo un grato momento porque es la primera vez que vamos a hacer un webinar con Camosun College. Así que imagínense, es la primera vez que vamos a hacer un webinar con este college. Así que es bien importante que le des compartir a este video. Y quiero invitar a mis amigos de Instagram a que nos vayan a ver a Facebook en este momento, porque ya nos vamos a conectar con él. Así que les invito para que le den compartir a este webinar en tu Facebook, en grupos de tus amigos, etcétera, para que se enteren cómo pueden estudiar y trabajar en Canadá, específicamente en la provincia de British Columbia. Así que, bueno, le voy a dar la bienvenida en este momento a Antonio Rivadeneira. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a tu primer webinar de Camosun College con Expo Vente a Canadá.
Hola, ¿cómo estás, Luis? Muchas gracias. Te cuento, no escuché la última parte de tu discurso de que me estabas presentando porque justo me fue el internet en ese momento. Ah, Por esa nada, razón, nada, nada más que es primer me has webinar. visto un poco medio congelado, pero fue, se me fue el internet en ese momento. Ok, no, ahorita te estamos viendo bien y te escuchamos perfecto. Aquí tengo el monitor, pero les decía que es la primera vez que nos conectamos con Camosun College y contigo, Antonio, así que va a ser muy grato recibir información por primera vez de un college nuevo, porque estamos acostumbrados a los mismos de aquí de Toronto, que todos son muy buenos y todas las universidades, pero siempre es bueno ver caras nuevas. Y Antonio, tú eres nuevo para Expovente a Canadá, así que bienvenido, ¿cómo ves? Muchísimas gracias, Luis. No, yo la verdad que emocionado de ser parte de esta red de excelentes colleges y universidades de todo Canadá, que como sabes, el objetivo es promocionar nuestros colleges y que los estudiantes vengan a Canadá para cambiar su vida. Yo te digo, Luis, a mí me gusta mencionar para que la gente se siente un poco identificado conmigo. Yo estuve como ellos. Yo fui hace 5 o 6 años, yo estaba como ellos buscando para qué college, universidades venir. Yo soy nacido y criado en Ecuador. Y yo me vine a Victoria, justamente la ciudad donde yo vivo, a estudiar aquí una Ahí está especialización. Camosun, en Victoria. Exactamente. Entonces, mira, yo justamente eso fue lo que hice. Yo vine acá, estudié mi programa, me gradué del programa, excelente, excelente, excelente programa. Obtuve los 3 años de permiso de trabajo, que yo creo que muchas personas quieren, sueñan con eso. Y durante esos 3 años de permiso de trabajo, con la experiencia que yo obtuve en Camosun College, logré tener una buena posición de trabajo y luego aplicar la residencia. Entonces, ya estoy actualmente residente. Entonces, Wow. yo soy un ejemplo claro y a mí me encanta ayudar a las personas que tienen como meta lo que, o sea, a lo mejor no solamente mejorar en el nivel de educación, sus conocimientos profesionales, sino también a largo plazo, a lo mejor quedarse en Canadá. Me encanta ayudarlos porque yo estuve ahí y yo sé cuáles son los pasos a seguir. Y los pasos a seguir, el número uno es inscribirse a la expo. venteacanadá.com/expos es la próxima semana, son 3 días. Un saludo para Lucero Escamilla de México, Carolina Castilla de Colombia, a la familia Blanco Gámez desde Bogotá, Albino desde México. Un saludo para todos los que están conectados en este momento. Díganos desde qué ciudad, desde qué país y díganos, por favor, esta es la pregunta número uno. ¿Ya se inscribieron a la expo o todavía no se inscriben? Si no te has inscrito, ve a venteacanadá.com/expos y regístrate hoy. Si no puedes registrarte, mándanos un inbox a Vente a Canadá y con mucho gusto nosotros lo hacemos. Nombre, teléfono, no, teléfono no, nombre, apellido, correo electrónico y ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que ya. Ah, bueno, país y ciudades de donde estás viéndonos. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Regístrense. Ese es el primer paso, Antonio. Y ya después te visitan en tu stand, te visitan en tu conferencia para que les puedas hablar acerca de Camosun College. Vamos a empezar. ¿Qué es Camosun College? Porque es la primera vez que hacemos este webinar. Estoy súper emocionado. Dime qué es Camosun, dónde está, qué ofrece. Platícanos a todos. Claro, con gusto. Yo, bueno, me preguntaste mi pregunta favorita. Mira, te cuento, para las personas que no saben, Camosun College es el college público más grande de la provincia de British Columbia. Oh, okay. ¿Dónde se encuentra Camosun College? Camosun College se encuentra en British Columbia, al oeste del país. Para las personas que no saben, la provincia de British Columbia se encuentra al oeste del país. Cerca del estado de Washington. Mi college se encuentra específicamente en la ciudad de Victoria. Victoria se encuentra localizado en una isla, es al sur de una isla, es la segunda ciudad más grande de todo la provincia de British Columbia y es la capital de la provincia. Muchas personas creen que la capital de la provincia es Vancouver, porque es la ciudad más grande, pero no, en realidad la capital de la provincia de British Columbia es Victoria. Estoy viendo los videos que tú estás mostrando acá. Sí. Excelentes videos. Ese es Camosun College. Parte de los edificios de Camosun College y la hermosa ciudad de Victoria. Exacto. Un poco, mira, antes de comentar un poco de Camosun College, a mí en particular me encanta promocionar Victoria, ¿okay? Para las personas que no saben o no han escuchado, les comento. Victoria es la ciudad considerada en Canadá, si le preguntas a cualquier persona, con el mejor clima de todo el país. ¿A qué me refiero? Vamos a ser un poquito más específicos. Por ejemplo, yo estoy seguro que todas las personas que me están escuchando, han escuchado
Canadá es muy frío en el invierno. Es cierto, Canadá, obviamente, como estamos al extremo al norte, sí hace frío en los inviernos. Sin embargo, me gusta mencionar, en el invierno, en febrero, en enero, mientras la mayoría de Canadá, estamos hablando de que puede llegar a menos 25, menos 30 grados centígrados. Hay ciudades, yo viví en Winnipeg hace mucho tiempo, hermosa ciudad, pero el invierno muy, muy frío, menos 48 grados centígrados, recuerdo. En Victoria, en promedio en el invierno es únicamente de 5 grados positivos. O sea, nosotros rara vez Victoria baja a 0 grados centígrados y neva más o menos alrededor de 2 a 4 días al año. Yo siempre he dicho, exacto, es, para mí es lo ideal. Como ya me estás convenciendo a mí. Sí, para que te mueves para acá. Eso me dicen muchos. Mira, yo siempre he dicho, esos 4 días son excelentes para jugar en la nieve, hacer, tú sabes, el snowman. El snowman, exacto, tomarte fotos, punto. Porque créelo, yo viví también en Toronto hace mucho tiempo, tú no quieres ya después estar rodeado de tanta nieve. Pero bueno, eso es cuestión de cada persona. También Victoria, mira, es considerada en Canadá la mejor ciudad para vivir para jóvenes profesionales y para familias. ¿Por qué? ¿Okay? Ya hablamos del clima, que es una ventaja increíble. Segunda, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de Victoria, junto con Hamilton, Ontario, siempre nos peleamos las dos ciudades. Esta ciudad es la tasa de desempleo más baja de todo Canadá, lo que significa que conseguir trabajo en Victoria es muy sencillo. Yo te cuento, Luis, yo cuando fui estudiante internacional, yo conseguí mi primer trabajo part-time como estudiante a la semana de empezar a buscar. Así te digo, es muy... Oye, y te pregunto, te interrumpo. Toda la gente siempre nos pregunta, ¿en qué puede trabajar un estudiante internacional? Platícame, ¿de qué trabajaste tú cuando llegaste? ¿Cuánto tiempo tienes viviendo en Canadá? O sea, ¿cuántos años tienes viviendo en Canadá? Y me encanta la idea que has ido a Winnipeg, Toronto y Victoria. O sea, has vivido en diferentes ciudades, diferentes provincias. ¿Qué digo ciudades? Provincias. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Canadá y cuál fue tu primer trabajo como estudiante? Ya, mira, en Canadá llevo viviendo 5 años. O sea, 5 años y ya residente permanente canadiense. Sí, como residente permanente llevo creo 1 año y medio, o sea, ya cerca de 2 años. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, yo recuerdo mi primer trabajo en Victoria fue en mi college. O sea, yo sí tuve suerte de conseguir mi trabajo en Camosun College. Yo trabajé ayudando a hay una área específica del laboratorio de carrera donde nosotros posteamos posibilidades de trabajo, de pasantías para estudiantes. Es todo estudiante de Camosun College, entonces yo trabajaba ahí. Yo recuerdo que posteaba toda la información que conseguía en el internet o que me pasaba a mi jefe, yo posteaba en el website de Camosun College para que los estudiantes puedan aplicar. ¿Qué puedes trabajar en diferentes partes? La mayoría de mis compañeros, también recuerdo que trabajaban muchos en Canada Tire, en restaurantes también. Restaurantes es algo muy, muy, muy famoso, muy popular, donde los estudiantes trabajan. Bancos. Yo recuerdo que pues generalmente cuando ya vienes profesionales y a ti te gusta lo que es la banca, finanzas, muchos de mis compañeros también trabajaban en bancos como cajeros. ¿Okay? Eso es un trabajo part-time que es también popular para estudiantes que les gusta más o menos trabajar en esa área. Te cuento lo mío. Mira, yo llevo 5 años viviendo en Victoria, pero yo viví en Winnipeg cuando tenía 18 años. Yo estuve en grado 12. Yo estuve 6 meses en grado 12. Ah, okay. Y también estudié en un curso de inglés en Toronto en el 2012, apenas graduado del colegio, de la universidad. Pero entonces, por eso es que yo he vivido en diferentes etapas de mi vida en diferentes provincias de Canadá. Claro. Oye, y ahora platícanos de los programas que ofrece Camosun. Vamos al grano para saber exactamente qué es lo que puede estudiar la gente de Camosun. Y como dijiste tú, claro, estamos viendo imágenes del college. Estamos viendo imágenes de videos de ustedes de Camosun y platícanos exactamente qué es lo que encuentran los estudiantes en Camosun. Mira, en Camosun nosotros ofrecemos cerca de 160 programas, ¿okay? Entonces tenemos una gran variedad de programas. A mí, si me preguntan, todos los programas son excelentes, pero déjame en mi cerebro como planear muy bien cuáles son los, digamos, los más populares o los más vendibles. Yo siempre a mí me gusta primero hablar sobre los diplomados, ¿okay? Es el primero que me gusta a mí mencionar. Para personas que ya tienen título universitario en sus países, son diplomados de aproximadamente de dos años, y son diplomados en el área de recursos humanos y liderazgo, en marketing,
en turismo aplicado y administración hotelera, contabilidad o administración general, ¿ok? Todos son unos muy buenos programas. La ventaja de estos diplomados de Camosun College es que tenemos el precio más competitivo a nivel de todo Canadá. ¿Por qué? Estamos hablando de que estos programas de 2 años te pueden costar alrededor de los 22 mil a 26 mil dólares canadienses los 2 años. Lo que estamos hablando que es más o menos 11 mil a 13 mil dólares el año. ¿Y como por que, semestre cuánto es? Sí, 11 mil el año. Más o menos alrededor de 6.500 dólares canadienses. Wow. El semestre. Exactamente. El semestre. Exactamente. Entonces, imagínate, entonces, realmente tenemos el precio, los precios más competitivos. Sí, sí, sí. No, es uno de los precios más económicos que he escuchado yo para un college público. Exactamente. Entonces, imagínate, eso es una gran fortaleza que tenemos. Entonces, si hay estudiantes que ya tienen título universitario de cualquier rama, no importa, no exclusivamente que sean del área de administración de empresas, pueden aplicar a estos diplomados. Otro programa importantísimo para estudiantes de pregrado, para personas que aún recién salieron del colegio o estén pensando en cambiarse de carrera, Camosun College ofrece, yo creo, que uno de los programas más importantes es los programas de ingeniería. Algo importante que me gusta mencionar. Mira, la industria más poderosa de Victoria, o sea, la que genera mayor número de ingresos, revenues a la ciudad, es la industria de tecnología avanzada. Genera cerca de 23 mil billones de dólares al año a la ciudad. Hay muchísimo, muchísimo empleo en toda esta área. Solamente en Victoria tenemos cerca de 900 empresas tecnológicas y por esa razón los graduados de Camosun College, como somos el único college público de Victoria, tienen una alta tasa de empleabilidad después de la graduación. El único college de Victoria. El único college de Victoria y el college más grande de la provincia de British Columbia en número de estudiantes. Ok. Ok, ahora bien, te cuento, mira, ¿qué Camosun College ofrece? Sistemas de informática y de computación, desarrollador de medios interactivos, esto es para estudiantes que quieran aprender cómo desarrollar aplicaciones web, videojuegos. También tenemos tecnologías en ingeniería civil, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica. ¿Ok? Camosun College, les cuento para las personas que me están escuchando, somos el único college de Canadá que ofrece un Bridge Program en la parte de ingeniería. ¿Cómo funciona? Si ustedes ya tienen una tecnología en Canadá, o sea, si estudiaron ya la tecnología en Camosun College o en cualquier college de Canadá, ustedes pueden venir a Camosun College, estudien el Bridge Program, así se llama, y lo que son 8 meses en Camosun College, y luego se pasan automáticamente al tercer año de la Universidad de Victoria o de la Universidad de British Columbia a terminar su ingeniería en 2 años más. Entonces, ese es un programa muy popular para estudiantes que quieran graduarse como ingenieros en Canadá. Ellos estudian los 2 años en Camosun College como tecnólogos y luego estudian el Bridge para terminar como ingenieros en una de las universidades de mayor renombre de todo Canadá y del mundo. Bien, ya tengo preguntas y quiero invitar a toda la gente que nos está viendo que se inscriba en la expo, porque Antonio va a estar ahí en la expo, va a estar 3 días. En este momento estamos viendo un video de cómo te puedes registrar en esta expo virtual, la última del año, la última del año. Y ya hay gente haciendo preguntas. Muchas gracias. Ahorita vamos a hacer las preguntas para que Antonio nos pueda ayudar. Así que voy a la primera pregunta. Luis Holtz nos pregunta, ¿tienes algo en telecomunicaciones? A veces también, Antonio, no me dejarás mentir, nosotros cuando venimos de Latinoamérica tratamos de buscar nombres exactos de los programas o carreras que tenemos en nuestros países y aquí se llaman diferente. Entonces, ¿telecomunicaciones o algo que tenga que ver con esto tienes, Antonio? Mira, específicamente como telecomunicaciones no tengo. Ajá, lo que sí tendría es, no es parecido, pero a una rama que medio se parece, que sería los sistemas de informática y de computación. Eso es algo medio similar que te podría interesar, pero en sí como telecomunicaciones no tengo un programa. Y bien importante, las carreras, los programas, los diplomas, todo lo que ofrece Camosun, ¿están de acuerdo a lo que necesita la ciudad o la provincia o lo que hay de oferta laboral, verdad? Y más, como me dices, que es el único college de la ciudad. O sea, tiene que salir gente con la posibilidad de conseguir trabajo rápido. ¿Tú sabes más o menos qué porcentaje de los estudiantes obtienen un trabajo en los primeros meses después de graduado? Excelente pregunta. Estamos hablando de cerca del 90% de los graduados de Camosun College ya se encuentran trabajando en la industria de lo que estudiaron. En la industria, en lo que se graduaron.
Nos preguntan cómo se hace el pago de la carrera, cómo se tiene que pagar el programa completo, año, semestre, se da un anticipo, nos están preguntando eso. Excelente pregunta. Mira, primero para inscribirte en Camuson College tienes que pagar $100 de inscripción, que tú lo pagas a través de una página web del Ministerio de Educación de la provincia de British Columbia. Okay. Después, para mandarte la carta de aceptación, tú tienes que pagarme un depósito. Generalmente, estamos hablando de un depósito de $8,500 canadienses que te cubre básicamente el primer semestre y un poquito más el segundo semestre. Y con eso ya tienes la carta de aceptación. Después, tú ya vas pagando los semestres a medida que vas avanzando en tu carrera. Los únicos programas que pedimos un depósito un poquito más elevado son para programas que tenemos cupos limitados para estudiantes internacionales, como por ejemplo todos los de ingeniería y también ciertas carreras de artes y ciencias. Este pedimos $15,000 de depósito, que básicamente te cubre el primer año de estudios. Ok. Mira, tengo una pregunta muy buena de Jim Robles. Dice, hola, BC, British Columbia, tiene fama de altos costos de vida. Y eso es cierto, Antonio. Vancouver es considerado uno de los lugares más costosos de Canadá. Nos pregunta que si nos puedes platicar acerca de los costos de vida, al menos allá en Victoria. Mira, los costos de vida de Victoria es estadísticamente, estamos hablando que es 15% más bajo que Vancouver, ¿ok? Ok. Es un dato para que la gente más o menos compare. La ciudad de Victoria no es tan cara todavía como Vancouver, pero también si comparas, yo siempre he dicho, cualquier ciudad de Canadá va a ser más, el costo de vida va a ser un poco más caro de lo que nosotros estamos acostumbrados a Latinoamérica. Eso es algo que la gente ya tiene que más o menos saber. Claro. Exacto. Segundo, siempre en Victoria es dependiendo la locación donde vas a vivir. O sea, entonces generalmente tú en Victoria, siempre he dicho, al menos lo que tú gastas más es en la renta. Más lejos vivas del centro, más barato la renta puedes conseguir. Te digo un ejemplo claro, pero hay veces personas que tienen suerte. Mira mi caso específico. Cuando yo era un estudiante, bueno, cuando eres estudiante, siempre la gente quiere ahorrar mucho dinero. Cuando yo era un estudiante, yo recuerdo que gastaba $650 mensuales en la renta. Yo me acuerdo que compartía el departamento con un chico de Francia y el departamento estaba a 10 minutos del centro en bus. $650 es muy, muy buen, o sea, muy buen precio para vivir aquí en Victoria. Adicionalmente, estamos hablando de cerca de $300 que te gastas en la comida mensual. Yo recomiendo a mis alumnos, si quieren ahorrar dinero, preparen su propia comida y adicionalmente unos $150, $200 en salirte, tú sabes, en estar con tus compañeros, te vas a un bar, te vas a un pub o te quieres comprar alguna ropa, más o menos 150. Yo siempre he dicho que más o menos estamos hablando de cerca de entre $1,200 a $1,500 mensuales el costo de vida, dependiendo a dónde vayas a vivir. Muy bien, muchas gracias por esos datos, porque la verdad es que es bien importante y no. La gente estos datos como cuánto te puedes gastar mensualmente en una comida, en salidas, etcétera. Yo me acuerdo, Antonio, cuando recién llegué a Canadá, que yo acostumbraba en México ir al cine todos los domingos. Era mi salida de los domingos. Entonces lo hice yo los primeros dos domingos que llegué a Canadá. Y me gastaba en la entrada, más lo que comía, o sea, me gastaba el transporte, o sea, 50, 60, hasta $70 y me quedaba a cenar fuera. Yo dije, no, esto no lo puedo hacer. O sea, cuando recién llegué, yo ya está, ya. Entonces, como dices tú, hay que administrar la economía para sobrellevar al inicio. ¿Cuánto es el salario mínimo en British Columbia y cuánto gana un egresado de Camosun? Perfecto. Mira, el salario mínimo de la provincia de British Columbia ahora son $14.60 la hora como mínimo. Sin embargo, okay, para junio del 2021, el gobierno ya anunció que va a incrementar el salario mínimo a $15 la hora. Generalmente, wow, un graduado de Camosun College, dependiendo, no te podría decir porque siempre depende a la profesión, ¿ok? Claro. Yo he visto, podrías como mínimo, podría como ejercer. Y a la persona también, a las ganas que le ponga al trabajo, la experiencia que tenga, el valor que le dé al trabajo. Depende, sí, de uno también, Antonio. Así es. Mira, yo lo que sí te digo de que yo por experiencia, yo he visto a un alumno que se ha graduado de ingeniería en sistemas de informática y computación, ha llegado a ganar $29 la hora como salario, wow, mínimo. Esa es una, wow, gran ventaja que tienen, al menos yo siempre he dicho. Es por eso los estudiantes que quieren estudiar todo lo que es ingeniería o tecnología, tienen
para ganar muchísimo dinero. Generalmente, como mínimo, ellos pueden llegar a ganar como primer trabajo $55,000 el año, que si comparas con otras profesiones, como salario, primer salario es muy, muy alto. Tengo muchas preguntas acerca de los programas, pero yo quiero invitar a la gente a que le escriba a Antonio. O sea, tú, Antonio, trabajas en Camosun, así como todos nuestros expositores en la institución. Él es el representante de la institución para el mercado de Latinoamérica y tú le puedes escribir para hacer todas las preguntas que quieras, porque tengo preguntas acerca de que si tienen marketing digital, que si tienen algunos otros programas de contabilidad. Ingeniero civil, tengo muchas preguntas. Sí. Mira, los tres que me dijiste, tengo los programas. Sería excelente de que, bueno, tú creo que vas a ponerme muy pronto mi correo electrónico. Ahí Tu está. correo está apareciendo en pantalla, así es. Mira, entonces yo lo que les invito a todos, por favor, que anoten en este momento mi correo electrónico. Ustedes manden un correo, me dicen: Hola Antonio, vi en la feria de Expo 20 a Canadá, ¿quieres esta información? Generalmente yo comparto también mi teléfono de WhatsApp. O sea, una vez ustedes me contacten por correo electrónico, yo les comparto mi correo de WhatsApp y así podemos tener una comunicación más directa, más directa entre conmigo, o sea, ustedes conmigo. Claro, así es. Oye, nos preguntan por aquí el porcentaje de inglés, una pregunta básica y muy importante, porque las clases son en inglés en Camosun College y en todos los colleges, así que hasta en los de idiomas son en inglés. Entonces, dinos por favor, nos pregunta Lucero Escamilla, ¿qué porcentaje de inglés te piden? Y Pretty White nos pregunta, hola, ¿están aceptando Duolingo y qué porcentaje piden? Excelente pregunta. Mira, te cuento, para estudiar en Camosun College, para tener entrada directa a una carrera, los estudiantes tienen que enseñarnos, si es para pregrado, un IELTS de 6 con todas las bandas de 6 para arriba, IELTS académico, un TOEFL IBT de 78 y todas las bandas de 19 para arriba. También aceptamos el examen de Pearson, el examen de Cambridge, el C1, y por todo lo que está pasando, empezamos a aceptar el examen de Duolingo. Para pregrado necesitas sacar 105 en Duolingo y para posgrado 115. Ahora bien, ¿qué pasa si tú quieres venir a Camosun College pero todavía no tienes el nivel de inglés necesario? No hay ningún problema. Tienes dos opciones, que es la primera opción es hacer el pathway con Camosun College. Camosun College tiene 8 niveles de inglés. Cada nivel dura aproximadamente 4 meses o 14 semanas y tenemos entrada en enero, mayo y septiembre. Y la opción B es hacer un pathway con alguna institución privada con la cual Camosun College tiene convenios. Es al menos por todo lo que está pasando el COVID-19, los estudiantes no pueden viajar. Es una opción que está siendo muy, muy utilizada para mis estudiantes. Están estudiando desde su casa, mejorando el nivel de inglés y una vez que acaben el pathway con cualquier institución privada con la que tengamos convenio, entran directamente a Camosun College. Oye, tengo una pregunta muy buena de Yuri Real y yo sé que es muy difícil porque de pronto los colleges, Yuri, sobre todo los públicos, no pueden tener este tipo de promociones. Pero mira, Yuri Real nos pregunta, ¿tienen promociones? O Jim Robles nos pregunta, ¿creen que en la última expo tengan promociones para este college? Muchas veces ustedes a lo mejor ofrecen algo extra, no sé, una tarjeta de transporte público. Te digo, no te quiero comprometer ni nada, pero es la pregunta de la gente que nos está haciendo, si Camosun tiene alguna promoción o algo, no sé. No te preocupes, lamentablemente no tenemos promoción. Si tú quieres aplicar una beca, puedes aplicar una beca al Camosun College como máximo de $2,000 al año, pero esa beca la tienes que aplicar después de haber estudiado en Camosun College un año. Okay. ¿Qué es lo que tú con lo que pagas a Camosun College? A ti no solamente tú pagas por la educación que vas a recibir, también vas a pagar con ese valor, te va a incluir los pases de autobús durante todo el tiempo que eres estudiante de Camosun College, ¿ok? Entonces no Okay. ese gasto extra. Segundo, también vas a tener un seguro privado por los primeros 3 meses y un seguro que se llama Extended Benefits, que es seguro dental y seguro de la visión, también mientras todo el tiempo que eres un estudiante. Que es bien importante porque aquí en Canadá todo lo que tenga que ver con la visión, con los ojos y lo dental, pues eso no lo incluye el servicio de salud, que es gratis. En todo Canadá, uno puede ir a un hospital, uno puede ir a los doctores, puedes tener a tu hijo en el hospital, puedes sufrir una fractura e ir directamente y tu factura es de cero
para pagar en cualquier hospital de Canadá, excepto obviamente, como les decía, ojos, dientes y obviamente algo estético, ¿verdad? Pero bueno, muchas preguntas, Antonio. Me da tanto gusto, de verdad, que por ser expositor nuevo, yo estoy aprendiendo mucho de Camosun y de Victoria, este día. Estoy aprendiendo mucho como eso, que eres el único college en Victoria. No conozco Victoria, ni siquiera conozco British Columbia. Era uno de mis objetivos de este 2020, pero el COVID me lo arruinó. Yo quería viajar por Canadá porque yo me hice ciudadano hace poco y tenía, cuando tú te haces ciudadano canadiense, hay una aplicación que se llama Canoo que te permite entrar a todos los museos, a todos los centros históricos de todo Canadá durante un año, cuando el día uno que eres canadiense, hasta 365 días. Y bueno, no se me cumplió, pero ya extendieron el Canoo, lo extendieron debido al COVID, así que espero el próximo año visitar. Pero platícame de Victoria. Yo escucho el único college en Victoria y pienso que es una ciudad muy pequeña. Platícame acerca de eso. Mira, ciudad pequeña no es, a mí me gusta decir, en Victoria es, yo llamaría una ciudad mediana en Canadá, ¿ok? Ciudades okay. Grandes, yo siempre llamo Vancouver. Como Hamilton, como dices, o sea, no es Toronto, no es Vancouver. No es Toronto, Vancouver, exacto, pero tampoco es ciudad como Nanaimo, que también se encuentra, es una ciudad muy, muy pequeña, una ciudad pequeña también en Canadá. Mira, Victoria se encuentra, para que la gente sepa, al sur de una isla y estamos exactamente ubicados a 1.5 horas en ferry de Vancouver, muy cerca de Vancouver, y a 3 horas de Seattle, Estados Unidos. ¿Ok? Estadísticas sobre Vancouver, sobre Victoria. Tenemos cerca de 410 mil personas viviendo en la ciudad de Victoria, solamente específicamente en el área urbana de Victoria, pero hay muchísimas ciudades alrededores que también como que forman parte de la ciudad. No sé si alguien de Ecuador me está viendo, porque yo soy ecuatoriano, yo soy la gente que Ecuador que me ha visitado, incluso estadísticamente, Victoria es como Cuenca en Ecuador, okay. Cuenca en Ecuador con playa, para la gente que más o menos de Ecuador que me esté viendo, para la gente de Colombia es como Bucaramanga con playa, más o menos para que se ubiquen en el tamaño. Otra estadística interesante es de Victoria. Mira, Victoria tiene también, es la ciudad más amiguera de todo Canadá. Gente muy, extremadamente amable. Segunda ventaja de Victoria es la ciudad más amiguera para andar en bicicleta. También a veces le dicen la Ámsterdam de Canadá. Tenemos cerca de 200 kilómetros de pathway exclusivos para bicicletas o para personas que están haciendo ejercicio. Entonces, algo que es muy, muy, es muy, muy importante. Y otra estadística importante, somos la ciudad más inteligente de todo Canadá por el número de personas con masters y PhD en ciudades. Wow, lo estás vendiendo muy bien, Victoria, de verdad. Mira, a mí me ganaste con que no llegan a 0 grados y que neva nada más 2-3 veces. Sí. Yo tengo 8 inviernos viviendo en Canadá y, bueno, en Toronto específicamente, o en Ontario, porque ya, yo ya viví en Hamilton también, pero básicamente es el mismo clima. Y a mí me gusta la nieve, como lo dices tú, en diciembre, pasar una blanca Navidad, me gusta mucho, pero ya ahí por enero a menos 20, menos 30, hasta menos 40 grados que he llegado, ya en febrero, en marzo, en abril, a veces hasta en mayo me ha tocado nieve, ya me llega a hartar. La verdad es que sí, llega un momento en el que dices tú, sí, muy bonita la nieve, pero es difícil aguantar también todo eso. Me gusta Toronto, me encanta vivir aquí, pero no es mala idea disfrutar, no llegar a 0 grados, de verdad es algo que vende muy bien Victoria. Exactamente, específicamente para personas que sí tienen, porque hay personas que son muy sensibles al frío, claro. La verdad, Victoria es la ciudad perfecta. Mucha gente a mí me ha escrito, me dice, Antonio, Camosun es un gran college y todo, y me encanta Victoria, pero lo que me convenciste es el frío. Me dice mucha gente, no puedo vivir en una ciudad con tanto frío. Y yo los entiendo. Yo digo, Toronto, Winnipeg son ciudades bellísimas. Yo tengo lindos recuerdos, pasé hermoso en esas dos ciudades. Pero sí, cada vez que me acuerdo del frío, me acuerdo en invierno, sí es como que me digo, oh, qué bueno que estoy acá. Exacto, exacto. Oye, tengo una pregunta, tengo varias, muchas preguntas. Me encanta el público de hoy porque está muy colaborador. Oigan, pero no me han contestado. ¿Ya se inscribieron? Díganme, sí me inscribí, no me inscribí.
pero lo voy a hacer más tarde, pero quiero saber cuánta gente ya se inscribió a la expo y quiénes nos vamos a ver. Oye, Antonio, fíjate que algo bien importante también con esto del COVID-19 es que vamos a tener una conferencia de la Embajada de Canadá dentro de la expo. Va a ser el martes y va a ser el jueves. Ingresen a venteacanada.com/expos para que se puedan inscribir a esta conferencia exclusiva de la Embajada. Ninguna conferencia va a estar en Facebook. Todas van a estar en nuestra plataforma, en nuestra página web, así que tienen que inscribirse, venteacanada.com/expos, y bien importante, la conferencia de la embajada, porque ahí les vamos a, así como estoy contigo, vamos a poderle hacer preguntas y vamos a esperar que nos solucionen nuestras dudas. Tengo varias preguntas, Antonio, y nos preguntan acerca de cuánto se puede trabajar mientras estudia, que si Camosun es una DLI y que se otorga PGWP. Así que platícanos estos temas del trabajo y del DLI. Ok, perfecto. Mira, básicamente Camosun College sí tiene un DLI. Somos una institución pública en Canadá. Entonces, como somos pública, cuando tú te gradúas de un programa de Camosun College, aplicas al Post Graduation Work Permit, que ya sabes muy bien que es el PWGP. Sobre el trabajo, ¿cuál es tu pregunta específica? Discúlpame. Oh, ¿cuántas horas trabajar? Sí. Durante estudiante, mientras eres estudiante. Cuando tú eres un estudiante en Camosun College, programa académico, no de inglés, tienes que ser un programa académico, tú puedes trabajar 20 horas por semana mientras eres estudiante, y en tus vacaciones de verano o en tus vacaciones de Navidad y Spring Break puedes llegar a trabajar hasta 40 horas por semana, incluso más horas si quieres. Algo importante que me gusta mencionar también, que es una de las ventajas del gobierno de Canadá, si tú te vienes con tu pareja, ¿ok? Tu pareja sí va a poder trabajar las horas que quiera, mientras el aplicante principal va a estudiar, aunque sea inglés o un programa académico. Eso es importante, que me gusta recalcar. Es una de las grandes ventajas que el gobierno de Canadá hace para estudiantes internacionales. Y adicionalmente, si tienes hijos, tus hijos de la edad escolar entre 5 a 17 años, ellos van a poder entrar gratis a una institución pública a estudiar la escuela, el middle school o el colegio. Ahí está la respuesta para Ana San Gavis, que justo nos preguntaba, ¿hay algún beneficio en cuestión de estudiar en su college y tener familia? Ahí está la respuesta, Ana San. Y como dices tú, es una verdadera ventaja. Si tú te pones a pensar y sacas cálculos de cuánto te cuesta si tienes dos niños estudiar en una escuela privada bilingüe en tu país de origen y de tenerlos aquí en Canadá con la seguridad de una ciudad como Victoria, de la seguridad de como un país como Canadá, tenerlos, es algo que a mí también no se me olvida de mis primeros días de Canadá, Antonio. Yo me acuerdo salir a la calle y ver a los niños. Yo llegué en un octubre, aquí estamos en septiembre, ya estoy a un mes de cumplir los 8 años exactos. Ver a los niños ir a la escuela solitos, caminando en la calle, o sea, de edades vulnerables, y que para mi país algo difícil de ver, algo imposible, mejor dicho. Solitos ir a la escuela caminando. No, así es. Hola, yo te escucho muy bien. Ah, ok, ya, creo que ya regresamos. Tuve un freeze ahí en la transmisión, pero ya estamos completos. No te preocupes. Dime, Antonio. Hay uno de mis estudiantes me está escribiendo. Hola, te estoy viendo en Feria de Expo Venta a Canadá. Hola, Francisco. Excelente. ¿Qué se necesita para poder aplicar a estudiar inglés? Nos pregunta Natalie Paola. Ok, para estudiar inglés, mira, necesitas sacar el examen de Duolingo. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el examen de Duolingo como un placement test. En base a resultados que sacas en Duolingo, yo te puedo decir a ti en qué nivel de los 8 niveles de Camosun College tú vas a poder estudiar. Adicionalmente, cuando apliques a Camosun College, tienes que tener también generalmente, pero es bueno también para cuando apliques a visa, este programa de inglés tiene que estar vinculado con un programa académico, ¿ok? Es decir, que cuando te diga la carta de aceptación, que una vez que tú acabes el programa de inglés,
vas a estudiar un programa académico. También podemos aceptarte si solamente quieres estudiar inglés, pero yo prefiero siempre hacerlo cuando esté conectado con un programa académico. El famoso pathway, ¿verdad? Exacto, el pathway. Algo que quiero antes que me olvide, que me gusta, sí, que siempre me gusta, la verdad, que promocionarlo. Adivinen cuántos casos de COVID-19 hay exactamente ahora en la ciudad de Victoria. ¿Cuántos? Uno. ¡Wow! Mira, eso es algo que a mí me gusta mencionar. Realmente en Victoria ya lamentablemente se acabó el verano. Ayer fue el primer día oficial del otoño. Nosotros casi no tuvimos mucha suerte. Nosotros decimos que nos tuvieron mal acostumbrados porque no vivimos tanto el COVID-19. O sea, en la ciudad de Victoria como máximo creo que tuvimos 5 casos vigentes, wow, en la isla, pero casi nunca. Man. Por suerte, yo sí todavía pude salir a bares. Los bares estaban abiertos. Puedes irte a restaurantes con tus amigos. Tenía una burbuja que te decía que no podías estar con más de 10 personas. En mesas, en restaurantes, 6 personas, obviamente, pero nunca se sintió en Victoria ese, lo que yo lamentablemente sé que está pasando en Latinoamérica, que tienes que, hay días específicos que puedes salir, has estado en cuarentena por meses. En Victoria, no. O sea, en Victoria nunca sentimos eso. Y eso es algo que la verdad que me siento muy orgulloso, y como la gente, al menos en la ciudad de Victoria, fue muy, muy responsable con todo el COVID-19. Excelente, muy bien, y definitivamente esto va a tener que pasar pronto y vamos a llegar a la normalidad. Muy bien, Antonio, pues con esto ya terminamos. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? La presentación es que no tengan miedo de aplicar. Todos durante mucho tiempo es hora que tomen ya la decisión. Yo les digo como persona, como lo que me pasó a mí. Yo tomé la decisión hace 5 años de venirme a Canadá a estudiar. Yo soy residente y la verdad que yo creo que fue la mejor decisión de mi vida. Hay veces que a unas personas les asusta mucho el tema de inversión, pero créanme que el retorno de inversión, una vez que ustedes ya son graduados de su programa de estudio, es gigantesco y vale la pena. Vale la pena vivir en un país como Canadá, que está abierto, que abre los brazos para personas de diferentes partes. Muchas gracias, Antonio. Y definitivamente si eres uno de los millones de casos que creo existe en Canadá, en todo el país, acerca de estudiantes internacionales que han optado por trabajar y después obtenido la residencia permanente, es que uno le cambia la vida a uno y honestamente empiezas a sentir Canadá como tu casa, tu segunda casa, porque nunca nos olvidamos de nuestros países de origen, ¿verdad? Jamás. Así es. Bueno, tu segunda casa. Así es. Muchas gracias, Antonio. Nos vemos a la próxima. Nos vemos en la expo, mejor dicho. Y toda la gente que nos está viendo, ya está el correo de Antonio para que le escriban inmediatamente. Y ya todas las personas que me dijeron que sí se inscribieron, por supuesto que les estoy leyendo. Y los que no, mándenos un inbox y nosotros los inscribimos o ingresen a venteacanada.com/expo. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Nos vemos a la próxima. Espero verlos en la feria. Chao, chao. Gracias.